Bueno, cambiamos el ángulo de la información y hablamos de la gira de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, que ya arribó a Japón, como te contábamos anteriormente. Mañana en Japón, en la capital, en Tokio, se va a llevar a cabo el funeral del ex primer ministro Shinzo Abe y Kamala Harris va a estar presente allí. Llegó hoy, hace algunas horas, como parte de esta gira de 3 días que está programada para Japón y también para visitar Corea del Sur. Harris fue recibida en la base aérea de Yokota, en el oeste de Tokio, por el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Japón, por Kenji Yamada, y el embajador también de los Estados Unidos en Japón, por Rahm Emanuel. Está programada para asistir al funeral de Estado del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que se va a realizar mañana después de mantener conversaciones con Fumio Kishida el lunes pasado, y es probable que los dos funcionarios, ¿no?, discutan una asociación sobre temas de seguridad de Taiwán. Esto fue lo que dijo el lunes un alto funcionario de la administración estadounidense a los periodistas que estaban a bordo de este vuelo junto a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Obviamente es una visita que no va a pasar desapercibida, así que seguiremos muy, muy de cerca esta información.